fiesta de Corpus Christi, del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 51 al 58. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Los judíos se pusieron a discutir: ¿Cómo puedes darnos de comer su carne? Les contestó Jesús: Les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no es como el que comieron sus padres y murieron. Quien come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la parte central del discurso de Jesús sobre la Eucaristía. La carne y la sangre del Hijo del Hombre son verdadera comida y verdadera bebida, resalta Jesús. Puede perfectamente cumplir su función de saciar el hambre y la sed de las que Jesús habla en los versículos anteriores. Gracias a la Eucaristía, el creyente se encuentra unido a Jesucristo. Se trata de una compenetración recíproca, de una permanencia mutua. La misma vida divina que va del Padre al Hijo pasa del creyente que comulga. Se ha visto en esta síntesis de todo el cuarto evangelio y del discurso eucarístico. Jesús es Hijo de Dios. El discípulo llega a ser Hijo de Dios por su unión con el Hijo. Comiendo la carne gloriosa de Jesús, pan de vida, el creyente recibe con sobreabundancia la vida divina. Esta comunicación de vida participada acontece en un contexto de misión. No se trata de una vida que se confina, sino que debe comunicarse a los demás. Siguiendo el mismo impulso dinámico del Hijo, el enviado del Padre, que vino al mundo para dar vida. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.